Perdón, hola, hola, estoy aquí. Voy a pasarme este nivel de mierda. Hoy sí, eso espero. Aquí con la cielo. Hola, di hola. 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 Perdón, tengo necesidad de meterme contigo sin razón Lo alguna. haces, porque sí, porque eres Sí, bobo. sí. Al fin es el Gister volvió, sí, bueno, hace una semana o dos, pero sí, he vuelto. Y ayer. Eso, ¿ves? Es que esta gente no está atenta. Suscribiros al canal. De hecho, creo que si no estás suscrito, no puedes hablar por el chat. ¿Tú sabes eso? No. Yo no estoy seguro ni siquiera, así Me que bueno. suscribo para probarlo. No, yo confío en YouTube y confío en que yo lo haya hecho. Tanto tiempo, viva Vaporeon. No, viva no. Después de leer eso, creo que he decidido que voy a ignorar el chat y voy a jugar el nivel y ya ¿Quién está, es ¿vale? Vaporeon? Es el Pokémon este azul del meme de, ah, Ah, Dios ya, mío, el que es la evolución follárselo. de Eevee. Sí, follárselo tiene que ser la Sí. hostia. ¿Por qué? No sé, hay un texto muy largo dedicado a explicarlo, no me lo sé. Pero hay razones. Bueno, pues ya está. Voy a pasarme el nivel. Ahora hay que quitar la canción primero y ahora sí, pasarme el nivel. Tío, sal del escáner y deja que juegue cielo. Es la prota, vos no. Gracias, Eduardo, por hacerte super simple un mes más. Me vuelvo simple otra vez porque regresaste. Un grande Eduardo Martínez. También es clásico este tío. A ver, 22 meses, ¿sabes? Yo creo que Son me quito los de un 7 año y entonces 10 meses, son. casi 2 años. Difficial Ascent. Bro cree que somos su chat, tío. Otro. Ayer me dijeron lo mismo, no lo pillo. Que son mi chat, no el tuyo. No sé, yo voy a pasarme este nivel y ya. Sigue hablando, Guilla, casi termino. Dios, voy a decir. ¿Qué opinas de ese comentario? Me encanta. No, a mí no me hace mucha gracia. Gracias a Zahiro, Me Vale. aceptas en Steam o te pego. Ay, qué pereza. Luego te busco ya Zorquilla, ya tequila, te puedo hacerte sim. No lo vas a buscar, se te va a olvidar. Que no, que sé quién es. Que de él no me olvido, creo. Bueno, chicos, estamos aquí con Artificial Ascent 2. Como veis, es la secuela. Ah, no. Es que estaba jugando Artificial Ascent, sin nivel este, en una copia, con Artificial Ascent 2. Por alguna razón, mucha gente hacía broma de LOL, está jugando el 2. No has cambiado los colores. Ah, no. Y lo voy a hacer. Ahí estoy Guille, ¿qué cuando. gráfica usas y la piensas cambiar? Una 3060 y no, la verdad. Estoy bien con mi 3060. Yo Si me quiero toca la cambiar la lotería. mía. Perdón, ¿qué te pasa? Yo quiero cambiar la mía. No me acuerdo cuál tenía esa una de AMD. Una y aquí. Me encanta el bug este que no se ve el dual, ¿eh? ¿Y si lo juego de cero ya? Espérate, quiero jugar en Michigan. Traje que el que hizo esta parte se murió. ¿Qué pasa? No sé, me quedé pana leyendo el chat. Sea, no te importa lo que te he dicho, ¿Qué increíble. dijiste? Que el que hizo esa parte se murió. ¿En serio? Sí. Joder, qué triste, ¿no? Pues sí, era un majete. ¿Cuál parte? Una naranja y azul, o luego la ves. Oye, el puto bug este de que no se ve el dual. Bueno, da igual. Si muero, será culpa del juego y Ay, no qué mía. triste, pero ¿de qué se murió? No lo sé. Creo que nadie lo sabe. Bueno, espero que esté bien. Cielo, ¿Cómo que espero que dime esté que bien? me... O sea, en el Ya. cielo, tú me entiendes. El pobre yo pidiendo desde Pero el si lo leen en cielo. alto, nada. Ah, cielo, dile que le dé mod a Gar... No. No. Lo siento, pues lo puede llevar pidiendo desde hace un año. El pueblo en cuestión. Dos tíos. El mega hack. En el mega hack hay una opción que se llama Invisible Dual Fix. ¿En serio? Eso es lo que sale en el chat. Cielo. Que no te va a dar el mod opción. Sion es el Es hermano el de. hermano de Jadeo. Yo sé. Qué mala, ¿por Pero qué que no? no. Que sí. ¿Por qué no puedes de la ventana esa? Que se lo haría. ¿Qué? Que no puedo darle mod desde ese chat. Ya. Sion a mí me cae bien. Igual que Jadeon. ¿Sabes qué extraño ¿Qué? El pan, el sándwich este raro de Portugal, que está buenísimo. La. Francesinha. Eso. Dios, cómo extraño la francesinha. Sí, está Cielo, bastante bueno. no le voy a decir a Sion eso, porque Sion me cae bien. ¿Quién te ha dicho que le digas qué? Que me han dicho que le diga tonto, pero no ¿Pero sé quién que te lo me ha cae dicho? bien. Un tal Suset. Ni idea. No, yo tampoco lo conozco. Mira que hoy comió francesinha. Ay, qué envidia le tengo. Qué bueno está. Bueno, yo voy a comer sushi. Me pico un... Llego lejos, espera. ¿Qué pasa con él?
No podía hacerlo mejor. Mira, mira, mira cómo he muerto. Gracias a él, me ha pecado príncipes argentinos. ¿Qué onda? Pues mal, mal, estoy mal. Mira cómo muerto. Muerto por nada, ¿eh? Sí, pero es que este juego va de eso. He muerto todo el rato por un píxel. Desde que puedo ver las hitboxes, mi vida ha ido a peor. Porque ahora me doy cuenta de que siempre muero por mierda. Gracias, Chamu, por hacerte siempre. Chamu. A Sion no le gusta el... Pues muy mal, ¿eh? Es la mejor comida que existe, el sushi. A ver, yo creo que... Es mi comida favorita. Un lingote de oro comestible es mejor, la verdad, pero bueno. Yo no, porque ¿para qué me como un lingote de oro? No, 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 yo lo vendería, vender. ¿Sabes? Pero la cosa es que comestible es comida, esto es solo de comida. Nah. Es mejor el sushi. A ver, ¿qué hace mi comida que no llega? Puta. A mí no me vengas a decir eso, no, ¿eh? No, a ti no. Oye, Guille, récord de colso, ¿qué récord? Entiendo. No lo pillo. Ah, que no, no, no lo he enviado. Mira, lo voy a enviar, me da pereza. Bueno, voy a ver. Voy a enviarlo, pero no sé. Pereza. Uno dice, cielo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Guille, trata mal. Nos decís al chat y lo desaparecemos. Por ahora no me tratan mal. Y mira, Sion dice que cómo va a ser la mejor comida. El sushi sí está la francesina. Bueno, a ver. Yo lo entiendo. Yo también lo entiendo, pero el sushi es mi favorito. Me encanta. La gente a la que no le gusta el sushi, de verdad. ¡Ah! Me lo trago con patatas. Ahí no fue un píxel, ¿eh? No, me lo trago con patatas. Me alteraba ahí. No, no, no. A mí no me comparen nada con el sushi. Es que hay tantos tipos de sushi que no puedo. Me encanta el sushi. Y el salmón ahí. Sí, y yo siempre vamos a restaurantes de sushi juntos. Porque es mi comida favorita. Me están escribiendo. Y no es el sushi, maldita sea. ¿Quién es? No, es el correo. Oh. Sí, lo que tiene especial, pescado crudo con arroz sin sabor. ¿Cómo que no tiene sabor? O sea, le puedes agregar la salsa que tú quieras, lo puedes rebozar, lo puedes rellenar de lo que tú quieras. Aparte, no siempre es pescado crudo, pero el salmón crudo está divino con un toquecito de salsa de soya y wasabi. Que ustedes no tienen paladar. Tienen que abrir el paladar. Espérese, mija. Gracias a... Tío, mátate. Aquí está este partido, mátate. No es broma, es un amigo. Gracias a Zorquillate por los 10 pesos mexicanos. Y su primer super chat, ¿eh? Increíble, increíble. Y a SmapK otra vez por los 50 pesos argentinos. Manteca, jajaja. No, 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 no hay que forzar el meme. A mí me gustaba lo otro. No sé, se está inventando. Se está inventando un meme nuevo, raro. A mí me gustaba más el otro, ¿qué era? No digo nada, pero gracias, ¿eh? No, no voy a contestar a tu provocación. No entiendo. Tío, plan, no sé. Me llamo Virgo, ¿no? Decía, mira quién me lo ha dicho. Bloodlust. No sé, pensé que estaba hablando de algo de los signos, ¿no? No, cielo, Virgo es... ¿De Virgen? Sí. Bueno. Tienes muchos amigos. ¿Qué pregunta es esa? Te lo preguntaron. Ah, pues yo que sé, sí. Coño. O sea, sí, pero qué pregunta más rara. Me dicen que el stream se congela de vez en cuando. ¿Cómo? Están diciendo que el stream se congela de vez en cuando. ¿En serio? Sí, lo acabo de leer. ¿Le ha dicho uno o varios? Leí dos. Coño, a ver, pruébalo tú, cielo. ¿En mi móvil? Sí. Mira, espera, que tengo que quitarle el sonido. ¿Qué pasó? Ay, nada, cosas del trabajo. Pero se acabó de quitar el audio. Gracias, Bloodlust, por los 2,49€. Es un chiste del momo. Ah, vale. Vale, vale. No sé, a mí no se me está congelando. ¡Coño! Hola, es MapK. Gracias por decirme sobre argentinos granola, jajaja. Ja, ja. ¿Ves? Eso sí, eso sí. El chiste del momo. ¿Qué es el momo? El momo es un tío. ¿Es el que se meó en la cerveza de uno en una fiesta o algo así? Mira, sí se me bugue un poquito ahorita. Yo lo veo bien. No, ahorita se me bugue un poquito y luego se puso normal. Nah.
¿Quién es José Antonio? Yo qué sé, ¿por qué? ¿Qué pasa con ese? Sí, lo que pensaste cuando la vez que conociste a José Antonio. Ah, entre paréntesis, Guille. ¿Ah? No sé, me pareciste muy guapo. De parte, tú estabas todo cagado y no me querías dar la mano porque pensabas que estaba con mi mamá. No era dar la mano, era dar un abrazo. Bueno, eso. De hecho, que hice fue darte la mano, creo, o ignorarte. Y no, no, le diste la mano, creo que fue. No, no, o sea, fue muy raro. Coño de la puta madre. Eso sobre Is de Virgo, va, ese es un meme raro, no lo entiendo. Yo tampoco. ¿Sabes que mi mamá preguntó por ti, Guillester? No te creo. Que nos regaló un vino, ¿eh? Yo no lo supero. ¿Quién? La madre de Jadeón y... Ay, sí, estaba muy rico. Jesús. ¿Te acuerdas? Guau, qué bien la pasé con tu madre, ¿eh? Sí, sí. Estábamos hablando mucho. Aparte nos hizo pizza, ¿te acuerdas? Nos sí. regaló una botella de vino, nos hizo pizza. Qué buena es la madre, Jadeón, de verdad. Me cae. ¿Cuántos años tiene la mona? 25. No se me pregunto, no. Bueno, venga, vale. 25 tengo. Quizás es una pregunta extraña, pero ¿perdonarías a alguien que te ocultó cosas? Espera, que llego lejos. Vale. Qué conveniente. Literalmente... ¡Coño! ¿Qué es eso? Siento. Pero está ahí, mira. No lo inventé yo. Bueno, si lo llegar lejos por si te da por mi pantalla es 33. Vale, 33. Ajá, responde pues. ¿Qué era la pregunta? Algo de que si perdonarías a alguien que te ocultó cosas. Ay, qué pregunta más de mierda, la verdad, no. Que no voy a responder, digo. Igual tampoco porque lo es súper ambigua para empezar. O sea, se refiere a una pareja que, o algo, o alguien importante que no te cuenta la verdad, algo así. ¿Sobre qué? Yo qué sé, algo importante. Que tengo otro hermano o tal, no, secreto. Coño, ay, olvídalo, Guillermo, eres un bobo. Hombre, tú te lo quieres creer así porque tú eres una mujer y piensas en esas cosas antes que ninguna. Pero a lo mejor tú se refiere a otras cosas. Hombre, pero ¿qué cosas te va a contar como para que no lo perdone? Y dale. Claro, pues si me parece una pregunta. Gracias, se me ha pegado por los 50, no sé, no puedo verlo. Bueno, ¿cómo conociste a Guille? Es para un clip. Y me lo dijo un poco Guille. A ver. Se lo va a inventar. Cállate. Vete algo guapo. A ver, yo trabajaba de camarera en un restaurante y Guille fue a comer con sus padres. Sí, casi no puedo, casi no. Ah, sí, es una historia real esa, ¿eh? Sigue, sigue. El punto es que a mí me gustó mucho y Guille me estaba mirando todo el rato cuando estábamos trabajando. O sea, cuando yo estaba trabajando, al final de la cena, cuando le llevé la cuenta, sus padres me dejaron propina. Y yo le regresé el ticket con mi número de teléfono. El punto es que Guille estuvo como 2 semanas sin escribirme y yo, bueno, nada. Era la primera y la única vez que le hago el número a un cliente. Tiene otras mujeres que atender. ¿Ah? Tiene otras mujeres que atender, lo sí. siento. El punto es ese, que Guille después de 2 semanas por fin se dignó a escribirme. Estuvimos hablando como un mes y pico, cuando por fin quedamos. Y quedamos en una estación cerca de su casa. El punto es que yo no tenía... O sea, yo ese día me quedé sin línea de teléfono. Llamé a Guillermo desde un locutorio. Y Guillermo, en vez de llamarme a mi número de teléfono, llamó al locutorio y le dijeron que yo le me he perdido, porque estás contando la verdad ahora. No, me he perdido. Cállate. Tiene que ser medio real, ¿sabes? Dale, agradece, que no puedo ver. El punto es ese, que quedamos, nos conocimos. Y o sea, en lo que Guillermo descubrió que la señora que estaba al lado mío no era yo más, me robó un beso. Fue súper descarado. Y bueno, aquí estamos. ¿Ya está? Sí. A ver. Me indigno yo, ¿eh? Qué linda historia. Vale, mentir en una relación. ¿Pero mentir en qué?
tío, que te miente, que vas a suponer que habla con otra persona y no te dice, o que sale y no te dice, algo así. Vale, supongo que se refiere. Es como que yo saliera. Sí, lo sé, es que a lo mejor no se refería a eso, ¿sabes? Pero ajá. Como lo que pasó el otro día en la discoteca. No me lo creo. Ah, lo de los cuernos, ¿verdad? Que yo no te ponte los cuernos, imbécil. Buf, solo muero en mierda. Se congeló. A mí me va. Sí que va. Sí que va. Gracias, Cazorliti, por los $2. Bueno, ella no te ama. Trae el Clorox, papusad. Butera todo el día de los inocentes. Ya, que estaba hablando en el grupo. Y estás consciente de que sale 2.2, ¿cierto? Sí, tío, seguro que sale hoy. Gracias a Tuco otra vez por los medios argentinos. Ahora te leo. Estoy en pleno intento, que no va a llegar a ningún lado, pero es muy importante. ¿Cuál que es el pueda. País que más te ve? ¡Ah! ¿Qué? ¿Cuál es el país que más te ve? México. México. Sí. Ay, yo quiero ir a México. ¿Por qué hay? Tacos. La comía. Verdad. La comía. Y quiero ir al. Ay, ¿cómo es que están mal en las pirámides estas? Las aztecas. En realidad son incas, no lo sé. No, el inca es para abajo. No, inca es Perú y esa zona. Ah, sí. Sí. Estoy emocionado, tío, puedo jugar bien. Es que antes de empezar el directo estaba jugando muy bien. Me hice 68 en 2 intentos. ¿Qué? ¿Y Josema? ¿Josele qué? ¡Josema! Ah, pues en casa decirlo. Llegó, me hiciste que era un embajador de Corea y era el nivel de GD. No lo sé, la verdad, suerte. Yo creo que es que hostia, como tío. Nadie le para bola, nada, ve lo sí. Que sea. Es un majete, por eso. Ya, pero es un majete que blanquea una dictadura. No la blanquea, trabaja en ella, sin por más. Por eso. O sea, vale, es que blanquea es una que... Pero trabaja en ella, pero no vive en ella, no te jode. O él vive en Corea del Sur. ¿Qué? O el Corea del Norte. No lo sé. No, el que yo sepa... No, él es embajador aquí, ¿no? No lo sé, la verdad. Ah, ya que sé. Mi punto es que no eran... No creo que viva como los coreanos del norte. Se congeló el shot. No, yo voy. ¿Con qué te han matado? Pues un píxel de pinche, un píxel lo que me ha matado. Mira eso, tú estás viendo. Joder. Bueno. Hazlo por Corea del Norte, Guille. No, voy a hacerlo por pasármelo ya, irme a cenar. Joder. Te habías puesto bien nerviosito, ¿vale? Es que si sabías que llego lejos en directo. En este directo. Me duele mogollón. ¿Qué? Que me duele el brazo por estar. Ayer te vi en directo, no entré y regalaron casi 200 membresías. Eso pasa por jugar sin mirar. Para de morir en los micropíxeles de la hitbox. Es la única forma en la que muero en este juego, por eso lo odio. Por eso la hitbox ahora es... Como que me... no sé. Pasa en la historia de la discoteca.
No. ¿O quieres contarla tú? No. Vale. Es que ni nada hay que contar, la verdad. Yo. Bueno, ¿qué se siente salir en una película? Es que soy una estrella, ¿qué te digo? Moana era... ¿Dónde era? Baiana era exclusivo de España, ¿no? No me acuerdo. Sí. Baiana es España porque en Europa había una prostituta llamada Moana que era bien famosa y por eso no le pusieron Moana. Vaya la gaza me ha dado, yo sé que ha sido, tío. Pues yo no la conocía. ¿Qué cosa? Ah, Moana. Ah, claro que la conocía, si la viste. ¿A la prostituta? No vale, la película. Ya, claro, yo veo a la prostituta esa. Ah, no, pues yo tampoco la conozco, la verdad. Te dicen que las tres teclas hacen más ruido que el mouse. Mola. Mulo. Mejor. Uno no puede acomodar las piernas ya sin morir en mierda. Guille, tú vas siempre a esos lugares. ¿Pero es prostituta o actriz porno? Creo que era actriz porno. Claro, porque no me sabe que haya prostitutas famosas. Ay, yo qué sé. A ver, habrá alguna, pero no. Ya. Yeah. Corre, es mi corre. Comida. Bueno, chicos, ahora que no está Cielo, voy a contar yo la historia de la discoteca, ¿vale? Resulta que estábamos Cielo y yo en una discoteca y yo no me aguantaba y empecé a cagarme y mearme por todos lados, encima de la gente, sobre las paredes, las bebidas de la gente. Bueno, fue una experiencia horrible y por eso preferimos. Hola, Cielo. ¡Puta! Fue horrible. Fue horrible, me cagué, me mentó el lado. Por eso preferimos no contar la historia de la discoteca, ¿vale, chicos? No es por nada, no es nada de cuerno ni nada. Preferiría que esto se quedara entre nosotros, ¿vale? Que es algo muy duro para mí. ¡Hola, Cielo! ¡Hola! ¿Qué pasa? Nada, nada. Es que no abría la puerta. ¿Está contando la discoteca? Sí. ¿Qué pasa en la discoteca? Es que no pasó nada. No, prefiero no hablar de ello. Pero que no pasó nada. Si lo tuyo sabemos que sí pasó algo ahí muy feo. Sí, eres imbécil, ¿eh? Eres imbécil. El Loranca no hay discotecas. No sé, yo no salgo por Loranca nunca. De verdad. Por gracioso, ya no te doy sushi. ¿Van a pensar que hice algo? Pues si la historia es sobre mí. Ah, que tú fuiste a la discoteca. No, en plan, estábamos los dos. ¿No te acuerdas? Ah, sí, claro. Pues si me fui a cortar tu versión. Yo lo pasé muy mal ahí, ¿eh? Y miraba a todo el mundo. Es que eres un antisocial. Joder, pues ella me la atención bastante. Ay, mi cielo, he muerto por tu culpa, como siempre, te odio. Okay, se me la suda, es la broma. Verdad. Me la suda. Yo compré sushi. ¿Quieres comer ahora o tú comes luego? Yo luego. Yo voy a comer ahora. Porque es una nave roja, porque ayer hicimos un directo, Ciro y yo, de changes de los jugadores, entonces el segundo icono, el dual, es de otro color, para diferenciarlos. Y se me olvidó quitarlo. No, de hecho no se me olvidó, es que me da pereza. ¿Vino? Sí. Por favor, que me banean. Venga, vamos a cambiar el nombre del directo. Un intento, el difuse, cada vez que muera, una copa entera de vino de un trago. Bueno, no, tú no comes vino. Joder, me parece buena mira, idea. Mogollón. Ya avisé. ¿Pero no trajo palito? Esta gente de verdad. ¡Coño! A ver, compraste sushi tempura. No sé cuál ha comprado Cielo, la verdad.
hermano, ¿es en serio? Con un tenedor. O cógelo con la mano, ¿no? O sea, como unos palillos en la mano. En la discoteca deberían poner Radio Maceta. ¿Qué es Radio Maceta? Creo que es alguna forma chistosa de decir Radio Head, es lo que yo sospecho. ¿Radio qué? Radio Head. No entiendo. ¿Qué no entiendo? Radio Head. Ah, vale, el grupo, la banda. Ya, gays tristes. Ya. Bueno, la gays tristes es otra. Qué hambre tengo, amor. Comiendo delante de los pobres. Sí, joder. Igual a estos incultos no les gusta el sushi. Pero. ¿Pero qué opinas de que se me ha ido? Nah, yo ya pasé por eso, hermano. Espera. ¿Qué móvil ha sonado? ¿Es el tuyo? Mío, el mío. Es que antes ha sonado otra vez y he muerto por eso también. Lo siento. No. Solo pasó una vez. Era mientras no estabas. Que no tengamos notificaciones. Pues lo siento, lo siento. No vuelvo a vivir. Me mato. Guille, ¿tus directos son solo en YouTube o también en otra plataforma? Voy a hacerlos también en Twitch ahora. De hecho, este debería haber sido también en Twitch, pero se me ha olvidado. ¿Qué es Radiohead? Un grupo de música. ¿Te meto un sushi en la boca? No. ¿Qué? Me han mandado un sushi que no era. ¿Los dos? No, uno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cielo? ¿Te he hecho una pregunta? ¿Los dos se han equivocado los dos? No, uno solo. ¿Ah? Yo soy imbécil. Espera. Bueno. ¿Y ya está apagado? Con patatas, además que se han equivocado. ¿Qué coño esto? ¿Por qué? Está bueno. Vamos, si está bueno, no me quejo. Está bueno, ¿no? Voy a por agua. Coño, ¿qué haces, fucker radio, por los mismos chilenos? Ja, 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 te gané de pase a ayer. Más intentos que yo probablemente vaya a hacer, pero bueno, felicidades. Si la hagan Game o Hellfire. Hostia, pues últimamente no lo sé. Yo te decía, buah, Hellfire es la hostia, Hellfire es la hostia, pero es que ahora no lo sé. No hay agua. Estamos a 3 grados. Creo que el agua sale fría del... No, pasa nada. No diré nada. ¿4K nuevos? Buah.
esto se supera fácil, ¿eh? ¿Qué cosa? No, no, no. ¿De qué hablo? Yo quiero echar. De un tío que también se pasa este nivel, dice. Pues si era mogollón de sushi, ¿eh? Flipo. Flipo. Joder. Flipo en colores. Eso es muy español de tu parte. ¿El qué? Flipo en colores, tío. Sí. Ah, no chingues, no mames. No, guara, no joda, marico. ¿Quieres que diga eso cuando muera? ¿Eh? ¿Mm? Nada. Ah, no te escuchas que estaba con los mensajes del grupo. Da igual. Pero que sí, que es muy español de tu parte. ¿Cuál es el chat? Si él se pone nerviosa cuando vas llegando lejos. Sí, bastante. ¿En serio? Sí. No sé por qué. ¿Hace cuánto conocen? Ya eso lo respondí. ¿Solo otra vez? ¿Ah? ¿Al otra vez? Llevamos de novios 4 años y 6 meses. Y conociéndonos como un mes. ¡Qué mierda de mierda! A ver, ¿qué opinas? Da igual. Nada. Nada. Hazte loco. Yo no opino nada. ¿Qué opinas de que este sushi está buenísimo? Gracias, Martín, por hacerte un mes más. Ya van dos años. Tiene la medalla ya, esa multicolor que me inventé yo hace 3 años o por ahí. Está, tiene algo, ¿eh? Tiene algo, yo. ¿Tu álbum favorito de Radio Cabeza es OK Computer? No. ¿Cuál es? In Rainbows. Uh-huh. Ahora el meme de cómo os conocisteis. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Cuál es tu color favorito? No lo sé, la verdad. Es que hace digo, ojo, es que el morado es la hostia. En realidad el morado oscuro es la hostia. A ver, Guillermo, si tú me dices que el 33 es más lejos, ¿por qué te caes en el 30? Ay, porque tengo que concentrarme para el 33, que es el punto en el que llego lejos. Entonces dime que no te hables del 25. Pues venga, por ahí mismo. ¿Pero porque lo dices si no he muerto por nada raro ahora? No, pero el puto que te pregunté algo y me ignoraste. Ah. Tengo que prepararme para que venga lo difícil, para pasar lo difícil y empezar a llegar lejos porque pasa lo difícil. Claro, porque si 33 es lejos es porque he pasado lo difícil. ¿Cuál pues, es mi sushi favorito, amor? No que sé, tío. El sashimi de salmón, que no es sushi, pero bueno. El nigiri. El nigiri de salmón. Cualquier tipo de variación de nigiri de salmón. Bien, he pasado bien. A ver.
No, no puede ser. Me he liado. No debería haberme liado, pero me he liado. Es lo que hay, ¿no? Sí. Ya me pongo tan nervioso, es porque era la primera vez. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es tu segundo nombre? No tiene. No tengo segundo nombre. Eso es muy de Latinoamérica, no sé por qué. Bueno, ¿por qué te fijaste en un abandonado? No sé qué dijo madre. Abandona comunidades de gel. Oye, que aquí he vuelto, ¿eh? No me llames eso, que he vuelto. Na huevo, na Vladimir. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah. Alguien dijo, na huevo, na Vladimir. No lo pillo, ¿cómo que Vladimir? Bueno, ¿cuál es tu sushi favorito? No entendí. El nigiri de salmón. El nigiri de salmón y cualquier variación del nigiri de salmón. Si él es un producto de la imaginación de Guille, sí. ¿Qué es Skibidi Toilet? ¿Lo estás preguntando tú? No. Ah, vale, vale. ¿Pero qué? Una serie rara de internet. Vale. O sea, te lo pregunto yo porque me lo están preguntando. Mona, ¿por qué te mudaste a España? Por la crisis. Literalmente. Ay. Ay, amor, pobrecito, la estás pasando mal. ¿Quién, yo? Sí. Ah, estoy llegando lejos varias veces, yo no me quejo. Aunque eso me parece. ¿Te quejas todo el rato porque te mueres? ¿Pero por qué mueres mierda? Pero llego lejos, que así que no me quejo. No me quejo. Dile, Juan, que si quieres sushi, que de verdad que es mucho. Bueno, luego, ¿no? Ya avisé. Ya. Pero es que yo había pedido el de salmón este con queso que gastaba 5 euros. Me mandaron uno de pez limón con no sé qué que cuesta 8. ¡Wow! Y yo no quiero esto. O sea, está bueno. Pero yo quería el de salmón que estaba ahí temporizado. ¿Dónde está el titán Speakerman? Lo han desinfectado. ¿Quieres ver Skibidi Toilet? No. ¿Por? No. Si no sabes ni cómo es. ¿Cuál es el nivel que más te ha costado pasarte? Crisis Planet. Con diferencia. No, tampoco. Sí. Lo estuviste practicándolo, lo dejaste 6 meses, lo practicaste, lo dejaste 6 meses más y no, luego como, te lo pasaste. Como con G3, pero tú no existías todavía, así que no lo sabes. ¿Ah? Como con G3, pero tú no existías, así que no lo sabes. Como yo no existía, no me importa, yo me refiero al que yo te he visto pasarte. Bueno, pero la pregunta es a mí. No me la suda. ¿Yo? ¿Soy tonto? Claro, como antes he muerto, de otra forma pues me ha dado un mindblow raro ahora. Escúchame, están diciendo que cómo es que yo no existía. Ni siquiera estabas en España. O sea, nosotros cuando nos referimos a que no existía, es que esa persona no existía en el mundo, en nuestro mundo, hasta que apareció el otro. Como yo no existía, o hasta que Guille cumplió 18. Conocernos, y ya está, tengo que decir eso. No, pero yo sé a qué me refiero, vale, déjame explicarlo de mi mala manera. La red está buenísima. ¿Se muero qué? La 1906 red está buenísima. ¡Wow! ¡Qué muerte más guapa! Bueno, ¿de qué país eres y por qué no Colombia? No lo pillo. Eso es cosa de colombianos y venezolanos que yo no pillo. No entendí tampoco. Vale. Mira, nos están preguntando que cómo nos conocimos. Estoy harto ya. Y solo le he dicho una vez. Bueno, ¿cómo nos conocimos? No, a ver. Cuando yo recién llegué a España, yo estaba en un refugio y Guille era voluntario en ese refugio.
Entonces, Guille era de las personas que se encargaban de asesorarnos, decirnos cómo llegar a los lugares y eso. Entonces, yo empecé a sacarle conversación porque gracias, él pasaba Sape. Mucho tiempo. ¿Ah? No, que gracias, Sape, por hacerte sim. Ah, vale. Sigue con tu cosa. Porque él pasaba mucho tiempo en la ONG donde yo estaba, en el refugio. El punto es que pasó tiempo, yo perdí contacto porque nos habían cambiado y nos mudamos. Y yo lo busqué por Instagram. Entonces lo busqué por Instagram, vi que tenía más o menos seguidores y dije, uy, pero qué guapo es. Y empecemos a hablar por Instagram, luego él me invitó a salir y fuimos a cenar en un restaurante y desde ahí comenzamos a salir. Y bueno, aquí, 4 años y medio después. Sí, ahí estamos. Y tú te has jugado todos el Pipate en Fantasy, sí, he jugado todos, del 1 al 5, varios spin-offs, era mi infancia, el 1, el 2 y el 3. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? No entendí, ¿te moriste? Ah, sí. Es decir, ¿qué pasa? En plan, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con este nivel? Pero no. ¿Qué pasa mi gente? ¿Me saludas? Hola, World Show XD. No empieces a saludar. Ah, eso lo merece. No sé por qué, pero eso lo merece. Porque es diferente la historia. Es el multiverso. Es un meme. No, es el multiverso. No, si no te miro por eso. Porque el cubo se ha caído, se ha quedado sin fuelle, no ha saltado. Da un tirón a las piernas, tío. ¿Qué sé? Estaba débil, déjale. Todos tenemos nuestro día. Gracias a... bueno, puedo leerlo. Oli Kiki. No, la verdad, no sé si se dice así. Gracias, ya. Oli Kiki, por hacerte super sim. Ya. Sí, Oli Kiki.
No. No. Me había pasado ya, me había pasado ya, me había pasado ya. Era la buena, maldita. Me había pasado ya. Puta mierda, me había pasado ya. Eso, ¿sabes qué? Voy a decir, ¿sabes que nunca muerte practicándolo? Y es que encima es verdad, nunca muerte practicándolo. Bueno, como si no hubiera pasado, me lo paso en este intento y ya. Gato, José está muy triste. ¡Uy! Podía ser la buena, podía llegar lejos al literal siguiente intento, pero no, un píxel. Muerto por un píxel. Gato Ojos está muy triste. ¿Qué opinas del mote de Gato Ojos? Me encanta. El Gato Ojos. Te dijo mamarracho. Tú. Sí, sí, me he dado cuenta. ¿Qué muerte es esa? Mamarre, mamarre. Si te acabé de poner mamarre, mamarre. Como un lo tío. No, por favor, tú tampoco. ¿Cuál sería tu siguiente extreme demo? No lo sé. Digital Death, yo qué sé. No, no, no sé, no sé. ¿Humana, quién gana una pelea? ¿Un oso o Guille? El oso. ¿Existe algún humano capaz de ganar a un oso desnudo? Puñetazo. Y el humano desnudo, sin nada más que su inteligencia y sus puños. No sus creo. Piernas. No creo, la verdad. El humano más fuerte contra un oso medio. Uf, es que no sé. Es que un oso es muy grande y te mete un zarpazo y bueno, pues adiós, ¿sabes? Uh-huh. Te muerde la cara. A ver, también le puedes apartar un poquito la boca y eso, ¿sabes? La cosa es que sea un humano fuerte. Uh-huh. Muy fuerte. En una pelea puñetazo, yo apuesto por el oso. ¿Qué pasó con el esclavo? Vale, me lo esperaba porque ese salto es imposible. He muerto por un píxel, obviamente. O sea, yo cuando pasas este salto antes he dicho, me lo he pasado. Porque esto es lo último difícil. Así que no me quejo con esa muerte. No, pero sí está bien. No me quejo. Yo sí. No me quejo de todo. Deja ver el chat. Estoy en el principio, déjame. No. Deja ver el chat. Pásatelo ya, Guille. Bueno, gracias a Chipapu, pero lo estoy intentando. La gente que si eres el mejor jugador de España, pues ahora no. Obvio. ¿Quién es? No sé, no hay uno que sea mucho más bueno que el resto, creo. ¿Ah? Que no hay uno que sea mucho más bueno que el resto. Todos son buenos y listo.
fácil. Hay una que te está diciendo que tienes que modificar la descripción del omega 5. Ya me da cuenta. ¿Qué? Ah, vale. Vale, pues la cambiaré. Ya he visto lo que dice, ya la cambiaré. Que me falta una palabra. Qué tonto. Guau, ¿cuántos años tendrá eso así? No, eso la cambié hace poco. Ah, entonces eres bueno. Para este año. Coño, puto Zobros. Puto rubido misterioso. Bueno, me voy a ir comiendo este sushi que es mantequilla con trufa. Siento que la bandeja entera la otra. A ver, no, esta es la mitad tuya y la mitad mía, no seas marisco. Ah, cierto. Pues buenísima ya. Ahí. Etzer, igual estafador. A ver si fue hace mucho, también devolvió el dinero y tal. ¿Quién? Un tío de GD que era conocido y tal. Es como que estafó no sé qué de unas skins de un juego por miles de euros. O sea, ¿miles de euros? Sí. Joder, regresó el dinero, ¿no? Sí. ¿Pero lo hizo aposta o fue sin querer? Aposta. De puta. Eso se llama estafar. Es que tal vez fue sin querer. O sea, o fue de forma indirecta. No. Fue directamente. Sí. ¡Ay! Vale, tiene timing eso. Ya está. No hay que darle ni pronto ni tarde. Es que no sé por qué estoy muriendo ahí. No sabía que eso tenía. Tío. No vas a hacer el stream en Twitch. Intentaré que el próximo lo sea también en Twitch. ¿Cuándo vas a hacer el nuevo stream? No sé, tengo vídeo. Tengo. Si me pasa este nivel, tengo un vídeo, ya tengo otro. ¿Cuál es el otro? El del directo de ayer. Uh-huh. ¿Subiste el del patro, no? ¿Eh? El video patrocinado. Sí. Uh-huh. Me escribe la Paula, pero madre mía. Mira, te voy a pegar, eh. Una Paula promo, madre mía. Está jugando con fuego, Willy. Está jugando con fuego. ¿Sabes que le estoy quitando arroz al sushi porque tiene demasiado, ¿verdad? Es una chica que cuando veo que me ha escrito, uf, me pone tan feliz. No, pues la promo es la de las promociones. Solo que Guille es imbécil y le gusta ponerme celosa. Lo que sabes es que no lo consigue. Y ahí Paula, yo, joder, me ha escrito la Paula. Ule. Uli. Merengue. Sí, bueno, es que si vas a tragado la que se avecina entero, por cierto. Es que me gusta mucho la que se avecina. Sí, a mí también, pero me hace gracia. Dicen que no hay mods, pero sí hay mods, solo que yo no quiero modera. ¿Visteis Eurovisión Junior? No. ¿Eurovisión Junior? ¿Eso existe? Me acabo de enterar. ¿Cómo están, muchachos? Ustedes no han trabajado muy duro. No entiendo. ¿Qué? No entiendo.
una cosa en un vídeo. Está ineficiente. Por bobo. ¿Qué? Que uno pone, si pongo tal cosa no me va a banear entonces, y lo pone por 5 minutos. Pues la había puesto. Sí. Ah, bueno. Es que la gente es imbécil, de verdad. Ay. ¿Qué? Me alegra poder poner la cantidad de tiempo que puede estar baneada una persona. ¡Otra vez! Y me trago con patatas además. He muerto yo por tonto. ¿Qué? Con patatita. Ciro, ¿qué opinas de que yo tenga fangirls? Me la suda. Solo que es raro que te escriban en Twitter. Eso es una cuenta falsa, güey. Me la suda. Mándame saludos en tu próximo video. Me paría. No, mentira. ¿Quién? Ah, verdad. Sí, jala. No. ¿Y fanboys? Sí, chanchas también, ¿no? Díganme. Mientras no me escriban a mí, me las suda. Tío, tú vías fanboy y chanchan. ¿Ah? ¿Tú has visto fanboy y chanchan? No, ¿qué es eso? Tío, la serie esta que era horrible. No. ¿Qué serie era esa? Es que supongo que en Latinoamérica se llama... Juanita Limay. No, 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 de verdad que no sé de qué me estás hablando. Tío, un tío morado y otro naranja gordo, pequeño. Morado y un gordo un naranja. Ya verás cómo se llama en Latinoamérica. ¿Cómo se llama en Latinoamérica? No. Tu fanboy chan chan. Y se va, tío. Hostia, ¿y esto? Fanboy y chan chan. Yo con todos los muertos de internet, de la sociedad, de la gente que hace estas cosas, me voy a suicidar. Hostia puta, tío. Me gustaba verla. Era mi pequeño gusto culposo. Cuando esperaba que echaran los pingüinos de Madagascar, a veces me tenía que tragar esto. Y es como que la odiaba, pero la disfrutaba por dentro. Muy en el fondo, fondo, fondo de mí. Ah, mira, cielo. Pero ¿no te suena esto de verdad? No sé, no lo he visto ya, ya bueno. No, es que te he dicho, mira esto, te ha sido. No, no, es que mordí un sushi con atún y tiene una textura asquerosa. Sí, sí, sé cuál es. No me gustaba. Es el de, me corro. Ay, qué asco. Este no te lo recomiendo, ¿eh? ¿Cuál? Este. No, qué textura más asquerosa, tío. Acá el latam es igual. Ah, vale. Vale, vale, perdón por dudar. Si lo deja comer sushi, que es dañino. Que no es dañino. Que está la Nisakis, Está la Nisakis. Bueno, sí. Qué lindo era ver Nickelodeon. Yo nunca he sido un... alguien que vea Nickelodeon. Yo era chica Disney y Cartoon Network. No, tu Cartoon Network parece que no mucho, ¿eh? ¿Cómo que no mucho? Discúlpame. No. Yo veía muchísimo Cartoon Network. Yo solo veía Cartoon Network. Yo veía Disney y Cartoon Network. Vamos a decir, ay, por Dios. Eres una Cartoon Networkera de pega. ¿Qué? Que eres una Cartoon Networkera de pega. Claro que no, que yo veía un mogollón Cartoon Network. ¿Qué veías? Yo veía El extraño mundo de Flapjack. ¿Cómo que el ex? Da igual. A menos lo veías, no me quejo. No, no era así, era el mundo de Flapjack este. Veía, obviamente, Coraje el perro cobarde. Veía... Agallas el perro cobarde. Coraje.
Las maravillosas desventuras de Flapjack era. Vale, en español era desventuras también, sí, no sé qué palabra, pero no sí, sé sí, por sí. qué me confundí con el extraño mundo de Jack. Las maravillosas desventuras de Flapjack, voy a correr el cobarde, veía... ¿Cómo se llama esta? Bueno, esta era... Ay, veían varias cosas, vale, pero solo me acuerdo de estas por ahora. Chowder, la aventura. Ah, claro que veía Chowder, veía... Código KND, aunque yo no me acuerdo de nada, Benten. Los chicos del barrio. La banda del patio. Pero la banda del patio es de Disney. Pero... Y se llama Recreo. Entonces, ¿qué coño es lo que tú has dicho? ¿Qué? Los chicos del barrio. Los KND, los chicos del barrio. Ah, coño, vale, pensé que era como se llama en Latinoamérica la banda del patio, ¿vale? No, no, que era el de uno, dos. Sí, sí. Bueno, que ese. La actriz es la verde, esta asiática rara. No, no sé si es asiática, pero es que tiene toda la. ¿De dónde pinta. Era la vaca y el pollito? Era de Nickelodeon, ¿no? Claro, pues me acuerdo, pero yo no lo veía. Bueno, yo veía la vaca y el pollito. Veía el diablo este que tiene. No sé, soy la comadreja. Veía. Este que tú eras chico Cartoon Network y no veías la vaca y el pollito. Ah, sí, sí la vi, pero no era especialmente. Ay, fan. Me encantaba. Además, tú estás, te estás dejando la más importante. ¿Cuál? Eddie. Ah, obviamente veía Eddie, pero me encantaba Eddie. Ya se me quita todo el hambre con la mierda esa de. ¡Qué guay! El recreo también era épica de los chicos del barrio. Se llamaban chicos del barrio. Yo sé que le digo KND, no sé qué más, pero no me acordaba KND, que eran los chicos del los barrio. Los chicos del barrio. KND igual los chicos del barrio. Pat el cartero. ¿Mm? No, me había puesto Pat el cartero God. A mí me gustaba mucho Cartoon Network. Generator Rex también molaba. ¿Ah? Generator Rex. Tío, código Lyoko. ¿Qué es eso? En mentira, no. Laboratorio de Dexter. Código Lyoko, cielo. ¿Ah? No te escuché. Código Lyoko. Código Lyoko. Voy a buscar. Tal vez allá lo llamamos distinto, yo qué sé. Código Lyoko. Con Y, con K. Ah, sí, no me gustaba. Vale, coño. Pensé sí, que sí. No la conocías. No, sí, la conozco. No me gustaba nada. Igual que tampoco me gustaba. Creo que esta era de Nickelodeon, pero una de. De unos surfistas. O patinadores, no me acuerdo. Ni idea. Los Rocker Power. No me gustaban nada los Rocker Power. Dios mío, cómo odiaba esa serie. Es que no sé ni qué es eso, la verdad. Te muestro una imagen. Es que seguro que de personas reales. Es una mierda. No es de personas reales. Está Rocker Power. Coño. Tío, odiaba esa mierda. ¿Qué Power? Sí, creo que era de Nickelodeon. Pues estos son los Rugrats, ¿no? De mayor que. No vale, los Rugrats es otra cosa. Pues, ya, pero que parecen, ¿no? Son los Rugrats estos. No, estos son los Rocker Power. Y no me gustaban nada Rocker Power. Pero Pecezuelos no es vieja. Pecezuelo, no es vieja. No, Pecezuelos no. Sí, la que yo creo que es. Ay, a mí me gustaba Bob Esponja, pero la antiguita. ¿Cómo se llama? La de un niño que está en un instituto de animales, que el compañero es un mono. ¡Buah! El de mi compañero es un mono, sí. Sí, sí. ¡Buah, qué buena era, qué buena era! Que el mejor amigo era el mono este de mierda, qué horrible. Una gorra y para atrás. ¿Cielos venezolana? Pues sí, soy venezolana, señores. Y... Uy, que me muero. Espera. No voy a decir nada, pero me voy a quedar con esto en la cabeza.
Bien. 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 ¿Qué le pasa? Mansión Foster. Sí, para amigos imaginarios. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Que la veías también? Sí. Yo también ya tenía, si me gustaba. Estaba el ogro este, el... No era un ogro, era ya, como... pero claro, si tuvieras que describirlo, ¿cómo sería? ¿Cómo? ¿El gordaco rosa, morado? No. ¿El del baloncesto? Vale, digo, ¿el del baloncesto quién es? El largo, el pie de hombro. Rojo largo. ¡Campamento Laszlo! ¡Uy, Laszlo era buenísimo! Sí, 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 sí. Ah, bueno, sí, estabas disfrutando tu victoria, lo siento. No sé, me la pela. Me ha costado en este nivel, mira, aquí 1500 intentos. La mayoría antiguos, la mayoría antiguos, no os confundáis. Gracias, Storm, por los 5000 pesos chilenos. ¿Y quién gana? ¿El mismo oso o Nepesta? El oso coge a Nepesta, le meneas en la cara y lo mata, era un infarto. Sí, es Nepesta. Un tío de GD. No tengo más copias. No, vale, pues me ha costado 2000 intentos, supongo. Bueno, gente, espérate, que tendré que aquí que... Bueno, gente, pues, ¿me paso el nivel? Ahí, bésame los cascos. Uy, fuera pulsómetro. Guille, descuido, se le ve todo quitándose el pulsómetro. Venga la alegría. Ahora viene la buena parte y Guille se va a comer sushi. No, vamos a ver aquí un poquito el chat antes de irme. Bueno, está bien. A ver, es que como tú siempre estás todo desesperado. ¿Pero por qué es arroz rosa? En plan, yo qué sé. Que seguro que está bueno, pero ¿por? No sé. Voy a morir. Toma, cómete tu bandeja. ¿Ah, la has traído? Pero ¿cómo que...? ¡Ah! Vale, ¿qué has pedido? Vale. Toma. Esto para luego. Esto para comer mañana. Toma. Bueno, gente, pues me he pasado el nivel. Y ya está, que me he pasado el nivel. Te lo pasaste hablando de caricaturas, nice. Verdad, ¿eh? Hostia, es que tiene textura. ¡Uy! ¡Es gelatina el atún! El atún no te lo comas, está asqueroso, de verdad. O sea, el peor atún que he visto en a mi ver, vida. A ver, no me suele molestar tanto la textura, pero bueno. Ahora Cybernetic, no, ahora Digital Descent, digo yo, ¿no? ¿Cómo que Moana descuido? Es que es un meme, no sé quién descuido, se le ve todo. Venga la alegría, sin miedo al ban. Ah, oh, vale. ¿Has entendido? No. Chale, pues ya está. Ah, y había unas chamas que eran unas cantantes, que eran unas conejitas. Jin Jang Jo. No, la de las cantantes es Yu Puffy Ami. Y Jin Jang Jo eran cantantes, ¿no? Que eran no, eran un conejo y una coneja que se pegaban. Ah, y luego estaban las otras chamas que eran cantantes. Puffy Ami, algo así, ¿cómo era? Esto, ¿no? Esta, sí. No, este Umi, pero... Puffy Ami. Esto a veces lo veía por la madrugada, porque me echaban, si me despertaba pronto antes de ir al colegio, cosa que no solía ocurrir. Ah, si no sé si no lo estáis viendo. No. Esto. Esto. El Puffy Amiyumi. El Puffy Yumi. Es que vaya. ¿Cómo se llama? Puffy Amiyumi. Hi, Puffy Amiyumi. Hostia puta. Amiyumi, ¿no? Yo qué sé. Y luego está Jin Jang Jo. ¿Cómo es la canción? No me acuerdo. Anda, que no es clásica, yo no voy a cantar, pero... Pero cántala, ya que sabes tanto, cántala. Canta, Willy, suéltate. Today, gonna be the day that you're gonna drive to you. ¿Era eso? No, es cielo, soy Wonderwall de base. Todo, yo no me acuerdo qué fue esa canción. Hola, piña. Parecen nombres de integrantes de K-pop. Creo que el K-pop no existía cuando esto existía. Claro que existía. Hostia... Cántala, no. Cántala. Ya está, lo he hecho, pero muy bajito. No. Por culo. Me voy, que jodas. Me pasa el nivel. No. Me pasa el nivel, jódete, Fakir Rodri. Me lo he pasado menos intentos que tú. Rodri. Ah, tío, que he dicho antes. Guille, llegas tarde, me lo he pasado yo. Plan de colegio, ¿sabes? Y digo, pero yo me lo he pasado menos intentos que tú. Y la suda. Me lo he pasado menos intentos que él. No lo sabes. ¿Es qué? No lo sabes. Sí, me ha dicho el que le ha costado 4000. Ah, pues te lo pasaste la mitad. Yo creo que tiene que haber otra. O sea, tendría intentos antiguos de hace mucho también, como todo el mundo. Pero bueno. Hostia, voy a probar a hacer una cosa. ¿Puedo poner un anuncio y jodéis todos? Mira aquí. Insertar anuncio. A ver, insertar anuncio. Y se tragan un anuncio en la hostia esto. ¿Se puede? Sí.
Guille, te amo. Guille, ¿cuántos años tienes? Bueno, me voy, ¿eh? Guille, ¿qué pasa con Lula? ¿Se les habrá puesto un anuncio? No sé. ¿Qué pone picha? Tengo miedo, ¿eh? Tengo adblock. ¿Qué es adblock? Guille, ¿te lo pasaste? Sí, me lo he pasado. Guille, ¿cuántos años tienes, Guille? Bueno, me voy, gente. Adiós, un placer. Adiós. Despídete.